Mi nombre es Paz Austin y soy directora del Consejo Mexicano Vitivinícola. Principalmente es un congreso científico, entonces sí, es un nivel muy alto porque vienen expertos de 48 países, científicos y académicos de 48 países. Sí, creo que es una gran oportunidad porque es profundizar en temas de la voz de quienes están haciendo las investigaciones para que se tomen las decisiones de la vitivinicultura a futuro, ¿no? Entonces, la Organización Internacional del Vino se divide en cuatro grupos: viticultura, enología, economía y derecho, seguridad y salud. Entonces, todos estos grupos de investigación alrededor del mundo, que se conforman por los expertos de la organización, van a hablar de tres temas específicos: sostenibilidad, cambio climático, digo, cómo se transformó la industria a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que es muy interesante porque estamos hablando de grupos multiacadémicos donde vamos a hablar de los temas más importantes que tenemos de frente como viticultura, ¿no? Y ahorita que mencionabas la carrera de biología, creo que es bien interesante porque ahora se hablan de tendencias, ¿no? De los vinos con mínima intervención y de bioquímica y de regresar a la tierra, a lo natural, ¿no? Entonces esas son las tendencias, pero es volver a lo básico y sobre todo cuidar mucho todo el tema, pues, de la tierra, del medio ambiente. Entonces aquí es donde se vienen a presentar los trabajos. Eso por una parte. La otra, que a mí me parece muy interesante, es que 2 años se ha cancelado este congreso por temas de la pandemia, 2 años seguidos. Entonces, la urgencia de reunirse de los expertos, de llevar a una mesa de trabajo los temas más importantes, lo que se ha investigado en los últimos 2 años, es muy grande. Entonces, pues hay muy buenas confirmaciones, ¿no? Y ahí viene gente de Nueva Zelanda, gente de República Checa, de Francia. La delegación de Francia es muy grande, la delegación de España es muy grande, viene gente de Estados Unidos es país invitado. Se van a hablar, por ejemplo, el encuentro con el tema del cambio climático, en temas de economía y derecho. Por primera vez se van a hacer presentaciones, múltiples presentaciones en el tema del impacto del enoturismo, ¿no? ¿Cómo se está comportando el mismo mercado? ¿Cuáles son las tendencias, ¿no? En toda esta parte de la antropología, la participación de la migración, ¿no? Ese es un tema importantísimo que también se va a tratar. El tema de los factores culturales, los factores sociales en el vino. En seguridad y salud, no solamente es la salud de la planta, sino también cómo afecta a la salud de las personas, cómo los beneficia, o muchos descubrimientos nuevos, ¿no? Entonces, es bien interesante porque hay mucho contenido y hay mucha innovación en este congreso. Mira, creo que hay algo bien importante, que se ha hecho mucha investigación en resonancia magnética para la uva. Y México es quien encabeza el grupo para crear los protocolos. Entonces, creo que eso puede ser bien interesante. El tema del agua es importantísimo. Una de nuestras conferencias magistrales es el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo enfocada en el agua, y tendremos conferencistas internacionales. Y también, pues, todo el tema del impacto del cambio climático. Mira, aquí te voy a dar una muy buena noticia, Pedro, porque si son alumnos de estas carreras que me mencionas y se acreditan, van a tener un precio muy especial, que es casi, creo que es hasta un poco menos de la mitad. Entonces vale la pena acreditarse como estudiante. Gusto saludarlos, soy Paz Austin y soy la directora del Consejo Mexicano Vitivinícola, TVWAP. Muchos saludos y los esperamos en el 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino.